e, e, e parte de su gobierno firmaron un manifiesto con la Comisión de Coordinación eh, Norte de Portugal. Bueno, la, la Comisión de Coordinación Norte de Portugal es fundamentalmente gobierno de Portugal. Por tanto, una parte del gobierno de Portugal le pide al gobierno de Portugal que priorice eh, el Oporto Vigo-Oporto. Vigo, bueno, yo debo decir que está bien, que firmen esto, ¿no? Eh, todo lo que sea marchar en esa dirección es bueno. Es cierto que, como dije ayer, Rueda llega con cuatro años de retraso. Está firmado, refirmado, acordado y priorizado. Ahora, me llama la atención que una vez que ya está todo garantizado y firmado, eh, bueno, esta firma, insisto, está bien, no, no seré yo el que se oponga, pero realmente, con quien Rueda tiene que firmar la prioridad, del Vigo o Porto en alta velocidad es con Ayuso, es con la presidenta de Madrid, que fue la que dijo y firmó con el alcalde de Lisboa que la prioridad era Madrid-Lisboa, Lisboa-Madrid. Y Rueda se quedó callado. Incluso la señora Ayuso vino a Vigo, hizo un acto en Vigo y se metió con el alcalde de Vigo conmigo, porque yo exijo que vayan al mismo tiempo o prioritariamente el Vigo o Porto. Y Rueda se quedó callado. Y Rueda no defendió Vigo, con la presidenta de Madrid delante diciendo que la prioridad era Madrid-Lisboa, Lisboa-Madrid. Y ahora Rueda firma con el norte de Portugal, está bien, pero con quien tiene que firmar es con Ayuso, para ver si Ayuso acepta que sea prioridad Vigo o Porto. A ver si lo acepta. Porque Rueda no defendió delante de Ayuso en Vigo la prioridad del tren de alta velocidad Vigo-Oporto. Y yo sí. Por eso Ayuso vino a meterse conmigo. Recuérdenlo, en la campaña electoral vino aquí a contradecir y a meterse con el alcalde de Vigo. Y Rueda, callado. Rueda, callado. Y Rueda tenía que haber defendido con Ayuso delante la prioridad de Oporto, Vigo-Vigo-Oporto. Y por tanto, esta firma. de Rueda está desautorizada por su vergonzoso silencio no defendiendo Vigo o Porto delante de Ayuso. Aquí, en esta ciudad.